Pero volviendo, diríamos, sobre el tema, diríamos, que es más importante, como decía, Huaral es más grande que sus problemas, mucho más grande que cada uno de nosotros. Entonces, ahí creo el tema que se está tocando y que este grupo de guaralinos lo esté impulsando. Yo he tenido la oportunidad de decirlo públicamente, pues, resaltar el trabajo que está llevando la señora Balcázar con un grupo de ciudadanos, y eso es, creo, nosotros tenemos que respaldar desde el puesto en que nos encontremos y empujar, digamos, ese carro, tal vez ella con más fuerza y nosotros atrás debemos empujar también en la dirección que significa el desarrollo. Y yo le decía, ¿por qué, diremos, es importante iniciar este otro trecho o este otro camino del turismo en nuestro Huaral? Que es, diremos, conocer realmente las bondades que tiene este valle, ¿no? Lo que tiene, diremos, la flora, fauna, los manantiales, los ríos, es decir, enorme cosa, diremos, por explotar y por vender a todos los amigos que vayan a visitarnos. Pero ahí, pues, si no hay, digamos, una forma de atacar directamente a lo que significa el periodismo a nivel nacional, el tema va a demorar muchos años. Claro. Y creo a través de este rally, la cosa es mucho más rápida, efectiva, y ahora, como mencionas, ya vamos a tener, digamos, el bus, que significa, pues, un turismo nacional y que sirvió para vender, digamos, la imagen del Perú en el extranjero. Yo creo que todo Huaral hay que recibirlo con bastante emoción. Y aquí creo que da un reto, Juan Carlos, de la autoridad. Mirar, diríamos, cómo hay que ir mejorando lo que significa, diríamos, las calles de la ciudad. Y en eso tampoco no podemos cerrarnos el ojo y simplemente decir, mi Huaral es hermoso 100% y lo resto no hay que escucharle. No, cada crítica siempre es bueno sacar, diríamos, algo. Y ahí hay que empezar a trabajar en lo que significa. Hoy hay plata. Hasta el mes de julio, 26.600.000 soles. Suficiente para hacer no solamente circunvalación sur, sino norte, este, oeste. Solamente que hay que hacerlo con mucha más transparencia, ¿no? Si no hay transparencia, eso tampoco nos ayuda, ¿no? Y por lo tanto creo que hay un reto y en el cual nosotros desde el llano siempre estaríamos apabiando y hablando con claridad. Cuando hay que decirle algo a la alcaldesa, yo lo he dicho con claridad, ¿no? Yo no tengo ningún interés, a mí particularmente no me perjudica ni me beneficia, diríamos, de que cualquiera esté en la alcaldía, sino lo que interesa, creo que esta persona trabaje por el bien de Huaral, el cual beneficiará a muchas personas, ¿no? Claro. Bueno, usted ha estado en gestión pública, quien le habla también ha estado en gestión pública y a veces para nosotros, cuando uno estamos en gestión pública, es difícil sacar los recursos e invertirlos en turismo porque a veces si tú sigues al pie de la letra las directivas en el tema de tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas, es difícil. Ventaja que sí lo tiene la inversión privada, ¿no? Por ejemplo, si usted pregunta a la gente de Huacho, a la gente de Barranca, ¿dónde se come rico? Es Huaral. Y si usted viera la manera como los atienden en Huaral cuando viene un turista, cuando viene un periodista de Lima, cuando viene una autoridad, y eso encubiertamente estás promocionando, ¿no? Porque si usted lo atiende bien en una ciudad, oye, hermano, anda a tal lugar, allá te atienden bien, ¿no? Ahora, el tema de Caminos del Inca, el tema del rally, el tema del premio Presidente de la República, no se digita pues desde un escritorio, hay que hacer trabajo de campo y sobre todo hay que invertir recursos en la organización y eso lo tiene ahora Huaral, ¿no? Entonces, más allá de ser competencia entre ahora Huaral o otras instituciones, se deben de unir todos y todos trabajar porque este chancho al palo salga de lo mejor, porque este Camino del Inca sea un éxito. Don Alejandro Marín, es el evento automovilístico más importante de Sudamérica. Van a pasar años y años para que Camino del Inca nuevamente vuelva a Huaral. Así es. Por eso le decía, hay que resaltar y felicitar pues el trabajo. Y nosotros y cada uno, diremos, de los guaralinos en el puesto que se encuentra, ayudar, ¿no? Por ejemplo, le decía que el municipio no es que tenga que apoyar, diremos, lo que significa el apoyo logístico, pero sí, diríamos, puede hacer, diríamos, promoción, diríamos, lógico, de esto a través, diríamos, de algunas
de algunos, diríamos, afiches, algo por el estilo, ¿no? O en alguna emisora de Lima, entrevistar, diríamos, a la alcaldesa. Por ejemplo, diríamos, ellos lo que su trabajo es mejorar, pues, los caminos, las pistas, las veredas, y eso también influye enormemente. Apertura, por ejemplo, la gran mayoría, diríamos, de la gastronomía, en este caso el Chancho al Palo, se ha centrado, diríamos, en el camino a Red. Claro. Ahí en esa zona donde estoy viviendo, ¿no? Bueno, eso, diríamos, da lugar, diríamos, a que casi todos los vehículos que vienen de Lima bajan, diríamos, por la avenida Retes y llega realmente hasta Retes y doblan a la derecha, ahí están los Guarmi y Robertín, y de ahí tienen que dar media vuelta. Entonces, una congestión enorme. Gracias, diríamos, a los hermanos de San Isidro, hay una gestión que se va a asfaltar, diríamos, la continuación de la avenida Los Naturales hasta San Isidro. Y ahí queda, digamos, un trecho de aproximadamente, debe ser un kilómetro 200, un kilómetro y medio aproximado, y para unir, digamos, la zona de Robertín con San Isidro. Eso se debe asfaltar para convertir toda esa zona, digamos, ya en una zona donde muchos amigos pueden ya poner nuevos restaurantes. Así y asfaltado, y tenemos un circuito. Interesante, se baja, digamos, por la avenida Retes y se sale por Los Naturales. O sea, cómo vamos avanzando paso a paso, ¿no? Esas cosas, creo es importante, iremos mirarlo, pero bonito sería si tuviésemos, pues, una alcaldesa que dialoga, que invita, que saluda y no te mira con indiferencia, con odio, ¿no? Sino, por el contrario, ante cualquier crítica, a mí me gustaría, pues, tener una alcaldesa diplomática, política, ¿no? Donde saluda a quienes le aplauden y a quienes le critican, ¿no? Porque muchas veces quienes te aplauden solamente te aplauden por un interés, mientras los que te critican o hacen alguna observación lo hacen porque quiere, diremos, porque ven, diremos, tus errores que estás cometiendo, ¿no? Bueno, interesante lo que manifiesta usted, don Alejandro Marín. Me he quedado con toda la conversación que he tenido con usted. Hay dos ideas importantes que rescato. La importancia de la inversión privada que se suma al tema turístico y este camino por San Isidro que llegue por Robertín, porque un día domingo, aparte de todo este desorden de tránsito que genera su paisano ahí en el Z-Bus que se ha instalado y genera todo un caos vehicular los fines de semana, el turista tiene que soportar huecos, la entrada desde Benjamín Doilosio hasta Retes, hasta Robertín, y hay un tráfico terrible. Con la otra alternativa de entrada o de salir por San Isidro, estamos oxigenando el tema de transporte vehicular y estamos agilizando la llegada y salida de turistas. Muy buena idea. Así es, esperamos, pues, que vaya avanzando paso a paso, y también es bueno, diremos, conversar con Javier Ceballos para que pueda recibirte ya con una sonrisa y no con la cara de amargo, ¿no? No. Pues eso no. No, señor, yo también soy obstinado, soy consecuente como su regidor estrella, Marco Reyes. Lo que pasa es que Javier Ceballos me ha denunciado en Tinecopi por 2 millones de soles por una supuesta competencia desleal. Bueno, ya ese dinero que tú vas a pagar, pues ya habrá que pedirle que invierta, pues, en mejorar algunas calles, ¿no? Por ejemplo, la calle que está alrededor de su... Que tú vas a pagar, o sea, usted ya me está sentenciando que soy culpable. No. No, yo creo que el clamor de la población por el pésimo servicio que esa empresa, aunque han mejorado, a raíz de la crítica se han mejorado, me dicen que ahora han pintado, ¿no? Por supuesto, enormemente mejoró, si no, no iba a pasar nada, ¿no? Claro, me parece muy bien. Bueno, dos últimas preguntas, don Alejandro Marín. El tema de los discapacitados de la avenida del Boulevard Solar, su opinión. Mira, esa es una actitud totalmente lamentable y repudiable, diríamos, que haya cometido la municipalidad, ¿no? ¿Qué hubiese hecho usted? Y por toda la información, y por toda la información que han vertido, ayer estuve escuchándole detalladamente, eso, diríamos, ha partido la orden a partir de la alcaldesa. Y eso es lamentable lo que se ha producido, ¿no? Una vergüenza para todos. Si usted hubiese sido alcalde de Guaral, ¿qué hubiese hecho en este tema? Caramba, yo cuando llegué a Guaral había 2.300 vendedores ambulantes que estaban en todo el centro de Guaral. Claro. Lo organicé, ellos decidieron poner un sol diario y finalmente compraron un terreno. ¿No fue Jaime Uribe el que desalojó a los comerciantes? Por supuesto, todo lo que está en el mercado modelo de Guaral, tú puedes ir y pregúntale puesto por puesto.
gracias a quien están acá. Ah, yo pensé que era Jaime Uribe. Todos se van a decir gracias a Marín, ¿no? Bueno. Porque la cosa es dialogar. Mira, yo quiero dar dos ideas que podría ayudar a eso. Sí, es verdad, digamos que es importante que la calle tiene que estar libre, pero también ellos tienen que tener una fuente de trabajo. Claro. Por ejemplo, se puede ir mirando con detenimiento y coordinando. Yo discrepo con usted, ¿eh? Por ejemplo, le digo lo siguiente. Por ejemplo, en el Parque de la Cultura, ¿por qué ahí no se busca algún punto, diríamos, atractivo donde la gente pase continuamente para poder vender los libros? Coincido. ¿No? Mire, ¿por qué, diríamos, aquí en el Parque Ortiz Dueñas? Claro. Que en la Alameda Sur, ahí se puede colocar otros kioscos que estén, diríamos, y ahí por ese lugar pasan miles de personas que van, diríamos, a comprar al mercado modelo. Usted... Entonces son sitios transitables. Usted que es un... cosa de dialogar y cosa de mirar y hacerlo con cariño, ¿no? Que es lo más importante. Usted que es un asiduo de las redes sociales, siempre lo vemos en las redes, no sé si usted ha leído mi comentario, pero bueno, yo discrepo con usted en el tema de que desde un inicio las cosas se hicieron mal. Víctor Bazán, en su apetito, en su actitud reeleccionista, le entregó módulos o le dio la calle, la avenida Sol, la parte de ese Boulevard Solar, a un grupo de discapacitados. Desde un inicio eso estuvo mal. Ahora, por supuesto, lo que está haciendo la autoridad y lo que está haciendo el ejecutor coactivo Edgar Rodríguez es aplicar la ley. Entonces tú no puedes agarrar porque eres discapacitado o porque tienes alguna deficiencia, algún problema, tú no puedes apoderarte de la calle, mientras al costado hay gente que paga sus impuestos, alquila su local. Entonces tienes que invitar, no, tiene que invitarlos a retirar, pero ellos dicen, no, está judicializado. Entonces yo, carajo, yo tomo la plaza, yo tomo una calle, me voy, judicializo y me quedo. No. Pero bueno, busquemos una alternativa de solución. Lo que usted dice puede ser, pero nunca más ninguna autoridad mediocre, ninguna autoridad con ese, con esa mentalidad de cuadriculada, no puede permitir que ni siquiera un ciudadano coja una esquina para poder vender y luego lo tome como un derecho. Eso no puede ser. Ahí sí, yo creo que... Ahí pues hubo una... la incapacidad enorme que tenía Bazán, pues ahí demostró, ¿no? En vez de buscar una solución, lo que simplemente es que lo que encontró es, diríamos, un gran problema, ¿no? Claro. Pero la forma como se haya querido resolver esto, diríamos, a palos y patadas, eso de ninguna manera, sino dialogando, conversando, bueno, una y otra vez. Claro. ¿Tú sabes cuántas veces me reuní con los trabajadores que trabajaban en el centro de Guaral, amigo Juan Carlos? Por lo menos unas 20 reuniones masivas para poder ir discutiendo. Por supuesto, apenas yo llegué, lo primero que algunos me aconsejaron, tráigate la policía de ¿cómo se llama?, de Chancay, Huacho, y bota los zapatás. Eso jamás iba a ser pues una solución, ¿no? Entonces aquí, digamos, hay que buscar soluciones integrales que finalmente beneficie, digamos, a la población. Y de eso creo hay que sentirnos tranquilos y orgullosos de haber cumplido nuestra función, ¿no? Bueno, ya. Gracias, don Alejandro Marín. Un abrazo, muchísimas gracias. Bueno, veo que Armando va a ser el que va a poner el desayuno, por eso está que le saludo. No, me dice Armando Pajuelo, ya mucho lo estás entrevistando, Marín, hay otros entrevistados, yo tengo que hacer caso al dueño de la radio. Claro, por supuesto. Bueno, muy bien, no, okay. Alejandro, ha sido una entrevista muy amena, gracias, ¿eh? Muy amable. Gracias a ti, Juan Carlos. Perfecto, hemos estado con Alejandro Marín Valentín, vamos a irnos a una pausa comercial, vienen los señores de CPU aquí a la radio. Estos son los noticieros que ponen la agenda informativa en la región Lima. Ribereña Noticias, el informativo regional, noticias del día. Información desde el lugar donde se genera la noticia, para llegar hasta tus oídos. Fue tan fuerte en este punto de la ciudad, que para que tú tengas una idea, antes que las demás. El conductor identificado como Oscar Varillas Melo, registra según el SAT. Los informativos con más credibilidad son de Radio Ribereña 98.3, la Radio Total.